Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis. En primer lugar, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos este primer día, que es el primer día del 2007. Y hemos aprovechado esta oportunidad, esta reunión de amigos, para entregarle a una gran estrella de mi país, Helenita Santos, el premio que ganó por su trayectoria profesional. Ella no pudo estar con nosotros el año pasado, cuando se hizo la entrega de premios allá en Nueva York, pero da la casualidad que se encuentra aquí en la ciudad de Nueva York, porque estamos en Florida, a veces yo me equivoco de Nueva York y Florida. Ella está aquí en Florida porque su hija vive en Palm Beach, cerquitita de este servidor, y entonces pues ha convenido en estar con nosotros para que le entreguemos el premio ACE por su trayectoria profesional. Con ustedes, una gloria de mi país, Helenita Santos. Helenita, ven, que te quiero. Helenita, este es el premio ACE, Latin Ace Award, otorgado a Helenita Santos. Así, esto es informal, esto es informal. El premio extraordinario ACE 2006 de variedades, en justo reconocimiento de su trayectoria profesional que sirve de inspiración a la clase artística. Muchísimas gracias. Sí. Te agradezco muchísimo. Permítame yo decirte algo muy, muy, muy personal y muy hermoso. Vamos a ver. Primero que nada, saludos para todos los invitados que tienes esta tarde, que es un grupo muy lindo, pequeño, pero y muy especial. Grande, tenemos muy especial. Un grupo muy especial porque exacto. Tenemos a nuestra madrina, Lupita Ferrer. ¿Cómo no? Sí, por favor. Rafaelito Marrero. De la ACE, y un hermano mío. Un hermano tuyo también. Y Oscar Uriarte Cuadra. Al compañero, bueno, él está con una cámara, pero no sé si quiere venir aquí mientras tanto, que es miembro de la ACE Senbien, para que acompañemos a Helenita Santos, esta gran estrella de mi país, para que esté con nosotros en la tarde de hoy. Gracias. Hace muchísimos años, después de saludarlo a todos, dije, ¿no?, que honestamente y con toda la sencillez que me caracteriza, con esa espontaneidad de mi vida, de mi trabajo como artista, siempre quise un ACE, pero dice que todo llega a su debido tiempo. Ahora me correspondió. Y es lamentable, Fernando, que yo no haya podido estar contigo en la ciudad de Nueva York. Pero qué momento tan lindo en donde estamos muy íntimamente, como él dijo, y agradecer a Don Albert la atención también de su hogar, la tuya, como es natural. Y esto es algo muy sagrado para mí. Hemos recibido premios, muchos premios, pero no sé, hace tantos años que los premios ACE tienen un nombre extraordinario. Se le conoce internacionalmente. Y nunca pues tuve la oportunidad de estar con ellos. De todas maneras, gracias a todos ustedes. Y a ti sobre todo, Fernando, gracias. Muy amable por este detalle. Bueno, es un detalle. Tanto mi país, que es nuestro país, como el mío. Ahora, yo quisiera que nuestra madrina, porque es la madrina oficial de la ACE, Lupita Ferrer, diga unas palabras también. Bueno, claro que sí, Fernando. Bueno, en realidad nos encontramos aquí un poco, digamos, informalmente. La verdad, primeramente, bueno, festejando el año nuevo, porque hoy es el primer día del año. Y bueno, me siento muy honrada en tener esta compañía tan fabulosa, la señora Helenita Santos, ganadora ahora de un premio ACE, el señor Rafaelito Marrero, un joven cantante venezolano, Luis Manuel, William Paulson, mi enamorado que anda por allí, no sé, y el señor Albert White, y por supuesto pues Fernando. Gracias, Fernando, por esta gentil invitación. Y bueno, lo que te puedo desear es muchísimos triunfos más, que el ACE de este año venidero sea tan apoteósico como ha sido en años anteriores. Y bueno, yo como la madrina, pues te deseo lo mejor para este año. ¡Feliz año ACE 2007! Yo quisiera también que Rafaelito Marrero dijera unas palabras también. Yo no, así me basta. Pero yo no iba a decir nada porque dijeron que era un acto muy sencillo y como yo no soy sencillo, yo dije yo no voy a hablar.
esto es un momento muy importante para mí porque Fernando ha sido el padrino de todos los artistas hispanos en Nueva York. Todos de la mano de él hemos llegado a algo o a nada los que no tienen talento. Los que tenemos talento como nosotros sí hemos llegado. Tener a la más grande de mi país aquí con nosotros, a nuestra Helenita Santos, una figura increíble con un nombre muy grande que se ha hecho a base de talento. Estar compartiendo con mi hermana Lupita Ferrer, una mujer que por el talento y no por la belleza nada más, ha llegado a ser una gran diva de la televisión. Ahora le dicen diva a todo el mundo, pero ella sí es diva de verdad. Estar con este grupo tan lindo que nos acompaña hoy es una maravilla. Y lo que dijo Lupita y lo que dijo Elena es verdad. La ACE es internacional. Para mí es el premio hispano más importante de los Estados Unidos. Y esperemos que por muchos años más, de la mano de nuestro Fernando Campos, fundador y presidente, y de Albert White, que trabajó en la película Prohibido Hablar en Nueva York. No, porque él no habló casi, por eso yo digo Prohibido Hablar en Nueva York. Ha sido una maravilla compartir con ustedes. Dios los bendiga y que sigan los éxitos de la ACE por muchos, muchos años más. Ahora, yo quisiera también invitar aquí a Luis Manuel, que es un astro venezolano, que un gran cantante venezolano, que en dos ocasiones ha participado en las entregas de premios de la ACE. Nosotros nos sentimos muy orgullosos con la presencia aquí de este artista venezolano que está triunfando, que acaba de sacar un disco y que está muy activo. Luis Manuel, gracias por compartir con nosotros. Y te pongo el micrófono para que diga unas palabras. Bueno, gracias. Yo me siento de verdad, chiquitico delante de tanta gente grande acá, porque yo estoy apenas saliendo a la palestra, a pesar de que he sido un músico de muchos años, pero en esta vida de las grandes ligas, pues tengo poco tiempo. Y de verdad que me siento muy orgulloso, de verdad, muchísimo, muchísimo orgullo de pertenecer a esta familia de gente tan grande y tan ilustre. De verdad, de verdad. Bueno, gracias, gracias. Y gracias, Helenita Santos, por estar con nosotros. Aquí te entrego tu placa. El premio extraordinario ACE de variedades por tu trayectoria artística. Y gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros esta noche tan hermosa, que yo sé que será un grato recuerdo para Helenita Santos.